mucho tiempo leí algo que decía: cree en ti mismo, si no nadie lo hará. Y eso es lo que sigo haciendo. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos nuevamente a tu canal de tecnología, Mr. Amigo Tech, acá empezando este blog, super blog, donde vamos a estar platicando con todos ustedes qué está pasando, qué va a pasar en el canal, ya que es muy importante platicar de estas cosas, ya que pues me he perdido por un tiempo. También compartir experiencias de la vida que ustedes me van a hacer saber a través de los comentarios, porque vamos a ir platicando un par de cosas y quisiera saber su opinión, así los puedo yo conocer también a ustedes a través de los comentarios. Siempre los paso leyendo. Otra cosa también decirles que, o sea, este canal fue creado hace mucho tiempo atrás para expresar lo que era un afán de la tecnología, igual que todos los que estamos acá, curiosidades, dudas, a preguntar, y me gustaría saber más de ustedes. O sea, siempre es mi opinión, qué es esto, qué es lo otro, y está muy bien, pero también quisiera saber de ustedes, sus comentarios y cosas así. Entonces vamos a ir a través de este día mostrándoles mi vida, mi rutina. Voy a tratar de bloguear todo para que puedan conocerme un poco más, pero también conocerlos a ustedes, qué opinan de cosas y ondas así. Voy aquí en tráfico, entonces empecemos este día, gente. Ojalá que disfruten este vlog, dejen su comentario y nos vemos al rato. ¿Qué les parece? Started to run my own. Está como esta rola más o menos, loco, la del cómo me lele mi pie. Gran tráfico, gente, todavía aquí sentado. Voy camino al trabajo. El trabajo me toma aproximadamente, con tráfico, una hora y media, dos horas llegar a trabajar. Vieron que preparé mi café, eché gasolina y todas esas cosas. Entonces me toma bastante tiempo llegar a mi trabajo y de ahí voy a la universidad. Y esa es una de las razones grandes porque se me hace muy complicado estar haciendo videos. El tiempo que paso en la carretera me quita demasiado tiempo y no puedo ir editando aquí en el carro. Necesito un espacio para poder hacer la vida cotidiana, que es muy complicado, porque me encantaría dedicarme a YouTube, porque no pasa. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Tenemos que trabajar y estudiar para salir adelante. Ojalá que todos ustedes hagan lo mismo. Quiero ver. No tengo nada que contarles por ahorita. Hay mucho que hablar. Como saben, pues mi vida es bastante ocupada, en el sentido de que pues tengo que trabajar, tengo familia, tengo la escuela, la universidad y todas esas cosas. Entonces se me hace bastante complicado. Entonces, para lograr hacer lo que era el canal de Mr. Amigo Tech y hacer el canal de mi familia Tech y estar llevando todos estos proyectos, la verdad, hubo un momento donde estaba ya que un nivel de estrés súper. O sea, alguien me hablaba y le contestaba mal, y, o sea, solo me estaban saludando algo, o sea, ya de tan mal que andaba estresadamente. Y hace poco, no tiene nada que ver con lo por qué, pero hace poco, donde yo trabajo, alguien se suicidó y yo me quedé, no por eso paré de hacer videos, sino que, ¿cómo se llama? Después que lo supe hace un par de días atrás. Yo ya paré de hacer videos bastante tiempo atrás. Me quedé, o sea, ¿qué te lleva a ese extremo? O sea, ¿qué cosas te llevan al extremo? Trabajo, presiones, enfermedades y cosas así. Y hay gente que se está enfermando cerca de mí. Yo estoy diciendo, o sea, ¿vale la pena enfermarte por algo, por un sueño, por hacer algo, desear algo o querer hacer algo? ¿Vale la pena? O sea, enfermarte. Porque yo a veces dormía 2-3 horas, a veces diarias, para poder hacer lo que estaba haciendo. O sea, yo digo, la verdad no vale la pena. Pero hace poco también vi un video donde decía, todo mundo podemos ser aburridos, pero ¿qué realmente como persona le vas a dejar a lo que es a la tierra? O sea, en el sentido de que cuando la gente se recuerde de ti, ¿qué dejaste tú? ¿Qué dejaste tú? O sea, ¿solo fuiste alguien más que pasó o dejaste algo marcado? Yo creo, Mr. Amigo Tech,
en lo personal para mí va a dejar un lugar marcado donde todo el mundo va a decir, oh, Oscar López hizo esto. Entonces yo creo que ha llegado el momento donde quiero retomar un poco las riendas, tal vez no con el estilo que lo hacíamos antes, pero sí con el mismo tipo de material, en el sentido de que van a seguir recibiendo videos de tecnología, pero en un nuevo formato. Creo que nos ha costado, porque también otra gente está involucrada en esto, a mi esposa, amigos y cosas así, pero una nueva manera de cómo darles videos sin tener que presionarme tanto con lo que es la vida. Después de haber salido del trabajo y ir al supermercado, hoy voy camino a la universidad. Son aproximadamente las 4 de la tarde, como vieron ahí. Quiero ver si no me chocan. Solo les quería decir que otra cosa que había pasado en el transcurso de por el canal y todo eso, es que tuve una operación. Me operaron de la vesícula. Tuve piedras en el ciclo, alguien me textea. Era Álvaro, hola Álvaro. Bueno, voy camino ahorita a mi universidad, queda en Hollywood. Si ven a lo lejos de aquí, se ve el sign de Hollywood, no creo que lo vayan a ver. Eso les quería contar, que me había enfermado y que me habían operado y que mientras me estaba recuperando y todo eso, o sea, fueron muchas cosas. Fue lo del horario, porque paré de hacer videos, fue por la operación, fue una sobrecarga de trabajo, la verdad que muchas cosas. Hasta creo que por ahí perdí un par de patrocinadores del canal. Pero bueno, gente, son cosas que pasan en la vida y tiene que uno ir paso por paso viendo qué más hace, porque así es. Dejen sus comentarios ahí abajo. Digo, si tienen alguna opinión, algo que contarme, déjenlo en los comentarios ahí abajo. Me encantaría leerlos, como les dije al principio. Y seguimos aquí, vamos aquí de camino. Llevo ya casi media hora en la calle y vamos para la universidad. Oh yeah. Y bueno, gente, hemos llegado al final del día, estamos en el carro, ya es de noche, ya son las 9:30, imagínense. Estaba en clases de álgebra, terminó, vieron adentro del salón, pero no vieron de qué se trataba la clase. Tengo 12 años de no ver álgebra, 12, 11 años de no ver álgebra, 10 pongámosle. Entonces, ahorita que me acaban de poner todo enfrente, como, oh, o sea, no es que sea malo matemática, pero cuando tienes 10 años de no ver álgebra, como que te quedas un poco sorprendido. Si me quieren ayudar, dejen en los comentarios qué puedo hacer. Pero bueno, gente, a resumirles lo que pues hemos platicado el día de ahora. Se complicó muchas cosas alrededor de mi vida que hicieron que el canal tuviera que parar por un rato. Sé que muchos de ustedes se enojaron, algunos comprendieron, otros apoyaron, otros decidieron desuscribirse, otros decidieron empezar a suscribirse porque vieron el iPhone de PlayStation 4, el Xbox y todo eso. Entonces, muchas gracias a todos realmente. O sea, si tú te desuscribes o algo así, yo no me voy a enojar contigo. Igualmente, si te suscribes al canal porque, o sea, algo en el canal te llamó la atención. O sea, y hay 800 videos que ver, no solo los nuevos que vaya a subir. Es todo, la verdad. Solo quería decirles gracias de corazón por estar ahí. El canal va a tomar un rumbo nuevo. No les quiero decir todavía lo que es porque
es algo original, y siempre hay copiones allá afuera, no es inevitable, el típico troll o el típico copión y todas esas cosas. Entonces no es mala onda, sino que así es la onda. Entonces la competencia, si le quieren decir así, una comunidad grandísima de gente tratando de salir adelante, y todo se vale, en la guerra y en el amor todo se vale. Entonces algunas cosas hay que mantener secreto. Ojalá que disfruten lo que va a estar pasando en el canal. Les recomiendo que sigan suscritos, si están ya suscritos. Si no estás suscrito, suscríbete. Y van a estar pasando cosas nuevas, diferentes, muy muy diferentes a lo que están acostumbrados a ver en YouTube. Ojalá que sea así. Ese es siempre mi objetivo, de traerles material nuevo, que disfruten lo que es YouTube, porque YouTube es un lugar para divertirnos, no es para venir a pelear, no es para venir a criticar, no es para venir a insultar, no es para venir a pensar que tú eres mejor que otra persona porque haces algo, o pensar que porque tú hiciste algo, de alguna manera crees que la demás gente no te debe un favor o cosas así. O sea, YouTube es como la vida real, o sea, la tienes que tratar como es. O sea, es un hobby, tiene que ser un hobby, aunque esté ganando miles y miles de dólares. Cuando tienes un canal grandísimo, grandísimo, y mi canal es pequeño, comparado a lo que les estoy hablando, estoy hablando así, millones de suscriptores, igualmente. O sea, tienes que tratar a todo el mundo con respeto, y así es, trata a todo el mundo con respeto en los comentarios, seamos una comunidad limpia, bonita, porque los latinos tenemos que representar gente a todos los países. La verdad, ha sido un encanto este año poder ir a México y conocerlos a todos. Me gustaría viajar mucho más, y lo vamos a estar haciendo en el futuro, gente. Muchas gracias. Esto ha sido Un Día con Mr. Amigo Tech, un tipo vlog de todo el día. Si les gustaría ver más así, déjenlo saber en los comentarios. Y si tienen alguna cosa que quisieras dejarme saber, también déjenlo en los comentarios, que voy a estar muy pendiente. Vamos hasta la próxima, gente. Gracias por estar en tu canal de tecnología con Mr. Amigo Tech, Oscar López. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Sígueme por mis redes sociales. Bye.